Bueno, Paco, ¿se te ocurre un plan mejor para estar junto a mí en la cabina de comentaristas en este partido? Se me ocurren tantos, pero no me hagas hablar. No me hagas hablar y que esto empiece. ¡Dale, Manolo! Sin duda, uno de los entrenadores no lo ha tenido nada fácil hoy. Llega este partido tan crucial de la temporada y tiene a una de sus estrellas lesionada. Habrá que ver si ha sido capaz de reorganizar su formación para cubrir esa ausencia tan importante. Atención, porque el partido va a comenzar en un instante y yo estoy deseando que la bola ruede. ¡Riquelme! ¡Mijat! Cani. ¡Riquelme! El balón llega arriba con ese pase alto. Esto también es fútbol. Cani. ¡Riquelme! Pires. ¡Qué maravilla! Acumulan hombres arriba. Espectacular ese balón colgado al área. Javi Guerrero. Núñez. El balón sigue y sigue su camino. Se apoya. Gustavo López. ¡Qué bien detuvieron el ataque! Pires. Javi Guerrero. El defensor despeja y el balón se va por la línea de cal. ¡Qué oportunidad! ¡Ahí está! ¡Vaya golazo! Se merecía el gol desde una posición tan buena. Se ha hecho de rogar, pero por fin ha llegado. El primer gol del partido nos llega en el minuto 10. Pires. Cani. ¡Mijat! Despeja. Maldini. Riquelme. ¡Porla! ¡Mamma mía, qué golazo! El gol hace justicia, se estaban comiendo al equipo, se merecían el empate, Manolo. Volvemos a las mismas con este gol, tablas en el marcador. Yago. Payano. Maravilloso en el cruce todo el equipo. Qué bien lavado. Riquelme. Corta el pase. Payano. Cuelga la bola al área. Chaval, no te compliques. Entrega la pelota larga. Forlán. Ojo que no tiene un pie, tiene un guante. ¡Qué portero y qué defensa! Placente. Saque de banda. Se equivoca en el saque. ¡Qué manera de cortar un ataque! Forlán. Envía un pase largo a los pies del compañero. Yago. ¡Qué manera de defender! Gustavo López. El balón se va afuera. Saque de banda. Regala la posición al otro equipo. Forlán. Mijat.
La portería la tiene entera para él. No puede con ella. Bueno, un córner ahora. Despejan el balón al campo contrario. Gustavo López. Cani. El balón llega a la delantera. Pires. Vamos a ver si el colegiado se lleva la mano al bolsillo. Eso es de tarjeta amarilla, creo yo. Una decisión muy correcta. ¡Ánimo, chaval! ¡Suelta la bola rápido! ¡Cani! ¡Ay, qué buen balón, qué buen balón! Un disparo limpio a puerta. ¡Gol! Toda una lección de fútbol. Precisión más que potencia. Directo y raso a la cepa del poste. Ese gol les pone con ventaja en el marcador 2-1. Pero bueno, que tiene que hacer uno para que le saquen la tarjeta. Romperle una pierna a alguien. Un buen intento ante los palos. Maldini. Forlán. Tiene que tratar de regatearlo. ¡Vamos, que es para ti! ¡Vaya chutazo! Pero lo puso todo. ¡Qué buen salto arriba! ¡Pires! Se la están pidiendo en el segundo palo. A ver qué tal la pone. Detuvo el disparo con su cuerpo. Gustavo López. Javi Guerrero. Veamos qué va a hacer ahora con ese córner. Núñez. El centro no era muy bueno. Cani. El pase es maravilloso. Gran oportunidad para marcar. ¡Qué espectáculo defensivo! ¡Qué buen cabezazo! ¡Placente! Intenta deshacerse del marcaje. Gustavo López. Deberán sacar de banda. Un ataque muy prometedor. 10 jugadores por detrás de la pelota. Tiene que buscar el centro. Dispara. Senna. Qué maravilla a la hora de poner la pelota. Forlán. Sí, sí, sí. Son una defensa excelente. Regalan el balón en una zona peligrosa. Se las ha arreglado para detenerle. Está claro que no tiene la cabeza solo para pensar. Placente. No pudo evitar que el balón saliera. Saque de banda. Senna. Cani. Senna. Un pase muy inteligente. Pires. Ley de la ventaja. ¡Ha materializado! Un ejemplo perfecto de lo que siempre he dicho. No hace falta tirar un trayazo para convertir un disparo. Basta con colocar bien el balón. Este partido está muy desequilibrado.
Núñez. El marcador refleja 3-1, pero todavía quedan 45 minutos. El ambiente sigue siendo excepcional. La afición ya se muere de ganas de ver qué pasa en esta segunda parte. ¡Dios mío de mi vida! ¡Qué balón! Cani reaccionó bien en defensa. José Mari tiene mucho espacio para despejar. Maldini. La suerte influyó en el pase. Hay apoyos constantes. Eso es lo que yo llamo un gol. Esta diferencia es ya absolutamente insalvable. Lo mejor que pueden hacer es mirar al rival y aplaudir. Seguro que al final del encuentro se queda con el balón después de marcar 3 goles. De momento no pasa nada más. Y ya es bastante. 4-1 en el marcador. Núñez. El colegiado deja jugar. ¡Riquelme! Mijat. Se necesitan más hombres en el ataque. Payano. ¡Porlan! No se entendió bien con la defensa. Cani. Directo al área. Javi Guerrero. Gustavo López. No se están complicando la vida, cierto, pero me imagino que tampoco tendrán muchas intenciones de pisar el área contraria. Forlán. Bien jugado. José Mari. Tiene que aprovechar esa oportunidad. Cani. A la segunda puede ir la vencida. El balón iba demasiado alto. Quiere cambiarle la cara al partido, por eso mete cambios. Vaya remate de cabeza. Gustavo López. Javi Guerrero. Hay tantos jugadores defendiendo que no tenía nada que hacer. Josico. Cani. Sena. Un movimiento casi perfecto, no hay duda. No ven la pelota los rivales. Qué bien ha estado robando esa pelota. El balón sale por la banda, será saque lateral. Payano. Javi Guerrero. Cuidado que eso es un guante lo que tiene en el pie. Taquinardi. Mijat.
La defensa no puede perder de vista ese balón. Así se combina el primer toque y despeja el balón. ¡Qué buena intervención en el último momento! Sacó el balón con la puntita de los dedos. ¡Dios mío de mi vida! ¡Esto es una pared! ¡Qué magnífico remate! Núñez. Se hace con el balón en un lateral. Mijat. Pase largo. Pulgar arriba de su técnico. Se aleja el peligro del área. José Mari. Tiene una buenísima oportunidad. Atención, porque han temblado los cimientos del estadio con ese tiro. Intentaba alejar el peligro. Salieron de la sartén para caer directamente en el fuego. Saca la pelota al largo. Taquinardi. ¡Mija! Por mucho que lo intentara, no tenía un solo hueco. Van por el buen camino, seguro que lo consiguen. Cani. Josico. Luisao. José Mari. Payano. Mijat. El árbitro no puede permitir este tipo de falta. Golpe franco directo. Y el poste rechaza el cañonazo. Yo creo sinceramente que es una buena oportunidad. A este paso no van a quedar números en el electrónico. La posición de ese portero les ha puesto el gol en bandeja. No hay duda, el portero no tiene su mejor día. El árbitro dice que siga el juego. Placente. Javi Guerrero. El colegiado ha estado muy bien aplicando la ley de la ventaja, pero si no quieren aprovechar ese regalo, eso ya no es problema de él. José Mari. Mijat. Podrá disparar. ¡Sí, señor! ¡Qué golazo! Vaya triangulación, vaya manera de mover el balón, de moverse los jugadores. Una gran jugada y un gran gol. Es portero porque tiene la camiseta diferente al resto. Muy buen despeje. Placente. Javi Guerrero. De Rieder. Han cerrado todos los espacios. Vamos, chaval, te lo mereces. Después de presionar, le quitó el balón.
levanta la cabeza después de recuperar un balón complicado. Así también la marco yo. ¡Gol! Vaya cante, toda la culpa ha sido del portero. Buscará el hat-trick. Cani. Mijat. ¡Qué capacidad tienen para robar! Dice el cuarto árbitro que van a ser tres los minutos. Disparo desde lejos. Dios mío de mi vida, qué mal le pegó. Hombre, no se puede decir que la haya clavado. Sí, señor. Eso es rematar de cabeza. Mijat. ¡Qué bien han quitado la pelota, que son ahora los que tienen la posesión! ¡Placente! ¡No tiene pelo, pero Dios mío de mi vida, cómo dirige la pelota con la cabeza! El equipo ha ganado de cabo a rabo, ha sido mejor. Lo han hecho muy bien, Manolo. Una victoria cómoda. Muchas gracias por haber comentado con nosotros el partido, Paco, y hasta la próxima. You